Amigas y amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a la segunda emisión de Danzoneando TV desde el Teatro Sauto de Matanzas y a través de las pantallas de Cuba Visión, un programa que irá del danzón al mambo. Por eso, la Orquesta Failde ya está lista para interpretarnos El que más goza, de Orestes López.
Segunda emisión de Danzoneando TV, la ruta del danzón al mambo. Y qué suerte recibir en nuestro set de conversación a la doctora en ciencias, María Victoria Oliver Luis, decana de las musicólogas matanceras, formadora de tantas generaciones de músicos. Bueno, a toda la orquesta Fahil de la formado Mavi. Y a todos nosotros los que tenemos la suerte de conversar contigo, de estar cerca y muy cerca de ti, Rafael Lam, periodista, crítico musical, investigador de la historia de la música cubana. Gracias por estar en Matanzas con nosotros. Encantado. Vamos a hablar entonces de esa ruta. Mavi, quiero que inicies un poco ese recorrido histórico, musicológico, que empata al danzón con uno de sus hijos legítimos. Lo podemos llamar así, el mambo, hijo legítimo del danzón. Bueno, es que es heredero de elementos del danzón. Podemos hablar del danzón, del danzonete, del danzón cantado, del danzón de nuevo ritmo, Muy importante. Para llegar al mambo. Ese es el recorrido histórico. Y musicalmente, vamos a definir el mambo, no para los especialistas. ¿Cómo podemos afirmar está sonando un mambo? ¿Cuándo podemos afirmar eso? Bueno, cuando tienes una tímbrica que es propiamente con la base de la tímbrica de la jazz band, con elementos de la percusión cubana, como es la tumbadora, como es el bongó, cuando realmente vas a sentir una rítmica que se va a relacionar con los guajeos del son, que también es heredero de él, y bueno, estás bailando un rico mambo, sobre todo porque es un género para los bailadores. Mencionabas danzón de nuevo ritmo y eso me conecta con ¿quién? Con Orestes López. ¿Por qué? Bueno, porque justamente Orestes López, que es instrumentista de la orquesta de Alcaño y sus maravillas, hizo algo muy importante para un compositor justamente de música popular bailable, que es poner oído a lo que necesitan los bailadores. Por supuesto, la década del 40 no va a ser jamás la década de la lírica del danzón cantado, ¿verdad? Es otro momento, la vida es mucho más rápida, con otra velocidad, más ágil. Y él vio que los bailadores necesitaban un ritmo diferente y entonces se concentra fundamentalmente en la parte del montuno de ese danzón, porque quiero decirte que sí, es antecedente del mambo, pero sigue siendo un danzón. Tiene su introducción, su parte lenta con el cinquillo cubano y justamente en la parte del mambo es donde vamos a variar, donde él va a incorporar más elementos del son, los guajeos del son, donde realmente él va a hacer un cambio desde el punto de vista rítmico, aportes que hace tanto él como la propia orquesta de Arcaño. Arcaño pone las tumbadoras, sustituyendo un momento el baqueteo de las pailas, introduce el cencerro. En esta etapa estaba Arsenio con sus diablos, estaba también, por supuesto, la obra de Bebo Valdés en sus arreglos, del Niño Rivera, en sus composiciones y en sus arreglos. Es decir, realmente el mambo estaba en el ambiente, lo que había era que concretarlo. Pero bueno, de esa concreción Lan me va a hablar, pero después de que la orquesta Failde nos interprete un fragmento del danzón mambo, lo bueno de tener una orquesta en vivo en Danzoneando TV es que podemos mostrarles todos los ritmos, todos los estilos y todas esas singularidades. Ezequiel, por favor, un fragmento de danzón mambo de Orestes López. Gracias a la Orquesta Fahil de Tiel, por favor, acompáñanos en el set de Danzoneando TV. Y en lo que Tiel se incorpora, Lam, ¿cuál fue la concreción de todo esto que nos estaba contando Mavi? Bueno, estoy de acuerdo con la doctora. Indiscutiblemente, Radamés Giró plantea que todo tiene mucho que ver con la base rítmica, como siempre pasa en la música. Claro. Eso es lo que entonces define el sello del mambo y lo proyecta hacia el mundo. El güiro, la paila con el cencerro, ahí está. Y en términos de años, vamos a ubicar un poco a la audiencia en ese esplendor del mambo, ¿ocurre en qué décadas, entre qué años? Bueno, la década grande es en la década del 40, el gran momento del mambo que después, bueno, magnifica en la década del 50, que es ya la culminación de todo en la música de ese tiempo.
Hay un elemento, un nombre muy importante, Dámaso Pérez Prado. Por eso ahora mismo salimos del Teatro Sauto y vamos a una de las calles de Matanzas, porque frente a la casa donde naciera este genio de la música cubana, está en contacto con nosotros Ulises Rodríguez Feble, escritor, dramaturgo, investigador de la cultura cubana, que tiene mucho que contarnos de curiosidades, de singularidades sobre Dámaso Pérez Prado. Así que adelante, Ulises, te escuchamos. Sí, Pablo, estamos en la casa natal de Dámaso Pérez Prado y la fecha real de nacimiento es esta que dice aquí el 11 de diciembre de 1917, porque realmente se decía siempre en todos los lugares que era en el año 1916. ¿Cómo lo descubrimos? A partir de una investigación por el centenario de Pérez Prado, que se iba a celebrar en el 2016. Y además de eso, en esa investigación descubrimos que esta era su casa natal, que se llamaba Dámaso Pablo de Jesús Pérez Prado, el importante músico. Estas tarjas que vemos aquí fueron tarjas que fueron situadas durante la celebración de su centenario en Matanzas, que culminaron precisamente un 11 de diciembre del año 2017 con el estreno de Yo soy el rey del mambo, una obra que fue producto de una investigación rigurosa sobre la vida de Pérez Prado y esa gran discusión que hay sobre él, de si inventó o no el mambo. Y de esta manera, todos los años estamos creando también una tradición de que los 11 de diciembre venimos aquí algunos músicos matanceros para tocar la Pérez Prado y que en Matanzas se recuerde que fue en esta ciudad donde nació y le dio gloria a Cuba con el mambo y con otro ritmo. Bueno, creo que vamos a tener que dedicar una segunda emisión a ese tema, a esa polémica de quién inventó el mambo. Así que desde ya les estamos citando para el tercer programa de Danzoneando TV. Pero Failde, quiero que me hables un poco el mambo hoy, el mambo en estos tiempos recientes, ese final de siglo, este inicio del siglo XXI, ¿cuáles serían las claves para que ese ritmo perviva en nuestros oídos y en nuestros corazones? Yo creo que es como la mayoría de nuestros géneros de la música tradicional, como le llamamos. O sea, hay agrupaciones que tienen que seguir fomentando ese sonido tradicional, ese sonido de esa época para uno poder tener de dónde vino. Pero también los nuevos exponentes, pudiéramos decir, las nuevas agrupaciones que ya tienen otra visión, pues tal vez ponerle coros que sean pegajosos o que sean contemporáneos, temáticas de hoy, como lo hizo Pérez Prado en su momento, como cuando surgió. Yo creo que por ahí va el camino, ¿no? Lam me está pidiendo la palabra. Sí, porque en el fin de siglo ya... En los 90, el gran momento de la música cubana de ese fin de siglo, entra el fenómeno, la explosión de la salsa o la timba, que en esa banda funde el danzón con el son, la guaracha, la rumba y el mambo. Ahí está el Murakami y tantas cosas. Ahí está cosas, Murakami, ahí está el nuevo Pérez Prado, esa es mi opinión, de nuestro tiempo, con NG La Banda, que indiscutiblemente llevaron la música a lo máximo. ¿Y hay público para el mambo hoy? Ahí lo tienes, traducido, claro está. Uh-huh. No en extrae, como dicen ustedes, los tomadores. Así mismo. Bueno, vamos a ver qué nos dice sobre esto el director de Toques del Río, Ceney. Una agrupación que fusiona el mambo, el danzón, con todo lo que llega del mundo. De nuevo tipo. Exactamente. Etiel, acompáñame, por favor. Vamos a conversar con Ceney. Seguimos viviendo intensamente esta segunda emisión de Danzoneando TV. Hoy, en ese maravilloso recorrido del danzón al mambo, maravilloso y rítmico recorrido. Por eso hemos convocado a este escenario del Teatro Sauto a la agrupación Toques del Río. Y aquí está Ceney, su director. Un gusto recibirte. Lo del mismo. Otro lado está la agrupación listísima para regalarnos un momento muy, pero que muy especial. Primera vez en el Teatro Sauto de Matanzas. Primera vez, súper contento y qué honor estar en el programa. Que lo sigo muchísimo en mi casa, ¿sabes? No, para nosotros es un gustazo también poderte tener aquí, de verdad. Qué bueno traerte a Matanzas, una agrupación además que yo admiro muchísimo porque desde su visión, desde su forma de hacer la música, abordan los géneros de la música tradicional cubana. En el primer disco pudimos escuchar danzón, mambo, de todo. Sí, hermano. Eso ha sido como que como una convicción, como un propósito, ha salido natural, siempre estuvo en la idea de ustedes. A ver, en un inicio sí empezó espontáneo, o sea, no teníamos claro qué íbamos a hacer, porque fue un proceso de cambio dentro de Toques del Río, específicamente en el 2013, nosotros veníamos siendo flamenco. Así los conocí yo. Así nos conoció Pedro. Y entonces este proceso cambió totalmente por cuestiones familiares y demás, que hubo un cambio incluso hasta en la alineación de la agrupación. Y fue
creciendo, fue dejándonos llevar, divirtiéndonos todo el tiempo. O sea, ya sabíamos que flamenco no podíamos hacer porque no teníamos un cantador. Uh-huh. Pero todo este proceso de investigación, de empezar a entender, porque como jóvenes al fin nosotros siempre estamos mirando fuera y muy poco adentro. Y entonces un poco como que tú empiezas a entender esa música cubana, ese proceso, te das cuenta que es un legado que no puedes abandonar. Bueno, pero claro que Ceney y Toques el Río nos van a regalar un buen mambo para esta segunda emisión de Danzoneando TV. Mambo Chípata. Chípata, sin chímpata. Chípata. Lo he dicho de todas las maneras habidas y por haber, pero es chípata. Ustedes sí, apréndanselo bien. Cuéntame de la historia detrás de este tema musical. A ver, Pérez Prado tenía, ¿sabes? Los mambos no es para estar cantándolo ni teniendo mucha letra, era más mambo o metal. Sí, sí. O se baila o se piensa, pero... Exactamente. Y entonces viene precisamente por los ritmos que él usaba, o sea, se comunicaba con las tumbadoras, con el timbal, con el drum, porque... Y tenía... viene siendo como la onomatopeya de la percusión. Exacto, el exacto. Chípata. Rocotocomprán. Ese es el próximo mambo. Ese es nuestro próximo mambo. ¿Cómo surgió la idea de ese tema? A ver, estábamos sentados en el Café de 12, ahí cerca de Legren. Ajá. Pensando en nuestro segundo disco, qué íbamos a hacer, que necesitábamos un segundo mambo. Uh-huh. Fue una etapa... el mambo número cero fue una cosa buenísima. Pero bueno, le dije aquí que, oye, vamos a pensar en un mambo que sea más mambo. Porque el mambo número cero tiene ritmos más americanos. Sí, sí. Amén de que los mambos suenan a lo Pérez Prado, pero es más americano. Uh-huh. Incluso la secuencia armónica y demás. Entonces, este tema sí quisimos ser un poco más respetuoso. Pues así seguimos. Adelante, Ceney. Mambo Chípata. En esta segunda emisión de Danzoneando TV desde el Teatro Sauto. Así que, adelante. Mambo Chípata. Mambo Chípata. Mambo Chípata, 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 Chípata. Mambo Chípata. Mambo Chípata. Chípata, 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 rogoto con pran, rogoto con pran, trululupas, trululupas, chupa, upata, uprom, ajá, mambo, tú quieres mambo, te gusta el mambo, qué rico, ay yo, mambo, tú quieres mambo, te gusta el mambo, qué rico, pero qué rico suena esto tú, qué rico. Chípata. Y desde Matanzas nos vamos hasta el centro del país, hasta Santispíritus, porque la periodista Lisandra Gómez está lista en la tierra del Yayabo para contarnos la historia y actualidad de la Guayabera. Saludos
para ti la teleaudiencia desde esta orilla del río Yayabo, donde según la tradición oral nació un símbolo que compartió Santi Spíritus con Cuba y el resto del mundo. Un regalo de elegancia, buen vestir, tradición y modernidad que resguarda su historia por destino casualidad en una casona ubicada también cerca del Yayabo. Bienvenida a la Casa de la Guayabera. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. ¿Se cuenta que las primeras alforjas son del siglo XVIII? Bueno, se cuentan muchas historias, sobre todo cuando termina la guerra del 95, se le da ya, digamos, un carácter mucho más ilustre a las alforjas, ¿no? A ver, hay un mito. Supuestamente había un matrimonio andaluz, Joselito de Encarnación, que a orillas del río Yayabo vivían, él era alfarero, y él le pide que le haga una camisa cómoda para poder guardar sus herramientas. Creo que por ahí empieza todo el origen, ¿no? Por eso es que entonces estamos hoy aquí, en la Casa de la Guayabera, por esa raíz. Por esa raíz y porque creo que es el patrimonio inmaterial espirituano que más ha caminado el mundo. Aquí encuentras la única colección que hay de guayaberas que han usado personalidades y vas a encontrar una guayabera gigante que mide 3 metros por 5. Y la guayabera tiene características que la distinguen y que sí son básicas y todo el mundo sostiene. Primero, el uso de los bolsillos, las alforzas. En el caso cubano deben ser alfonzas de 5 en 5 porque simbolizan la bandera cubana. Es decir, cuando tú miras, por ejemplo, en la triangulación con el botón que siempre cierra tanto en los hombros como en los bolsillos como en la base de las piezas, te vas a encontrar que prácticamente está representando, es una lectura bastante semiótica, la bandera nacional, y el botón viene a ser la estrella. Negada la quietud, la guayabera ha desafiado el tiempo por sus auténticas esencias. La guayabera sigue siendo una prenda cara. Si partes del concepto de que en Cuba sustituye el traje, representa un país, representa una identidad, representa una cultura, una manera de comportarse. ¿Qué sucede? ¿Qué es ese símbolo? Yo creo que los jóvenes no se han apropiado, porque nuestros diseñadores no han sido capaces, hay algunos que sí lo han hecho y puedo citarlos, lo que pasa es que el tiempo no nos ayuda, no han sido capaces de establecer diseños que sean lo suficientemente atractivos para ese público. Definitivamente la historia de este país se viste de guayabera, ya sea con su estilo más original o modelos desenfadados, porque ella es cubanísima. Termina esta segunda emisión de Danzoneando TV con un momento que merece el cuño de muy especial. La Orquesta Failde lista para interpretar de Dámaso Pérez Prado, Qué Rico Mambo, mientras el artista circense Keniel Rodríguez nos demuestra sus habilidades. Equilibrio en Rola Bola. Hasta la próxima semana.